Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Me confirma, por favor, si ven mi pantalla y me escuchan. Hola, profe. Sí se ve y sí se escucha. Listo, muchísimas gracias. Gracias, Laura, por avisarme que Nicolás no se puede conectar. Entonces, igual le queda grabada la clase para que la pueda consultar después. Bueno, entonces hemos visto colisiones en este momento. Ustedes debieron entregar un trabajo ahí en grupito. Los que quisieron hacerse así en grupos. Ah, bueno, sí, esos estaban asignados ayer para resolver un problema de colisiones, que era el que estaba aquí arriba. Voy a revisar primero los procedimientos para ver cómo lo hicieron y luego pues hacemos una discusión al respecto. Lo único que nos queda tocar de estos temas de colisiones es pues hablar qué pasaría si estamos en dos dimensiones y ahí terminamos las colisiones que vamos a estudiar nosotros y luego tocar el tema un poquito de masa variable, porque recuerden que cuando tenemos que la masa varía de acuerdo a nuestra segunda ley de Newton verdadera con el momentum, pues entonces hay una fuerza, tiene que haber una fuerza, es decir, la variación de masa implica unas fuerzas. Y entonces vamos a poder estudiar algunos sistemas sencillos, vamos a hacer algunos ejemplos y pues obviamente tenemos que hablar de los cohetes, porque el sistema más chévere y más visible de masa variable, pues es un cohete porque está quemando precisamente combustible que hacía parte de su masa y con eso se está impulsando. Entonces vamos a poder estudiar como dos ecuaciones fundamentales de los cohetes, una en un cohete que está en el espacio y otra que es el cohete que está en un campo gravitacional constante. Esas son aproximaciones porque de todas maneras el campo gravitatorio cambia con altura, pero pues nos dan una idea más o menos de qué es lo que se debe tener en cuenta en esos casos. Antes de seguir, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ayer o algo así? ¿Algo que quieran comentar antes? ¿Alguna dificultad que tuvieran con el problema que tuvieron que hacer? No, profe, ninguna. ¿No? ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, ustedes me dicen que si están viendo mi pantalla, aquí ya les pasé el link también para, por si quieren hacer preguntas anónimas o las pueden hacer también por el chat. Entonces, cuando tenemos dos dimensiones, quiere decir que ahora no solamente vamos a hablar, como en todos estos problemas que estamos trabajando hasta ahora, habían sido colisiones en una dimensión, sino que ahora vamos a tener pues X y Y. Vamos a hablar del plano. No vamos a hablar en tres dimensiones, sino solamente en dos. Entonces, por ejemplo, esa partícula que tenemos allá a la izquierda, en esta configuración de acá, pues viene y va a chocar con esa partícula que tenemos a la derecha, que está inmóvil en ese momento. Y lo que va a suceder entonces es que vamos a tener en la situación final que la partícula azul pues va como hacia arriba y la partícula, o sea, cafecita clara va hacia abajo y por lo tanto uno va a tener que calcular velocidades finales de las dos partículas. O sea, tenemos un montón de cosas extras. De nuevo, como estas colisiones están ocurriendo con puras fuerzas internas, pues se conserva el momentum y entonces ahora ustedes van a tener conservación del momentum en el eje X, que es esta que está acá, y en el eje Y, que es esta que está acá. Entonces planteamos simplemente el momento inicial, pero ahora toca poner un montón de índices porque tenemos el de la partícula 1 inicial en el eje X, partícula 1 inicial en el eje Y, ¿sí? Tenemos que utilizar un montón de índices, pero sigue aplicándose la conservación del momento en este tipo de problemas, pues porque tenemos puras interacciones internas entre nuestro sistema. Entonces, ¿cuáles serían nuestras incógnitas acá? Pues ahora tenemos cuatro, B1FX, B1FY, B2FX, B2FY. Siguen aplicándose las mismas características de antes. O sea, si una colisión es elástica, será elástica en una dimensión o en dos dimensiones, no importa. ¿Sí? Eso es lo mismo que se hará. Y bueno, entonces uno cómo haría para resolver eso, ustedes tienen que empezar a descomponer, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en este caso particular, la velocidad inicial en el eje X de la partícula 1, ¿cuánto es? Si asumimos que el eje X, es pues que esto se ha representado así, esto es el eje X y esto es el eje Y. ¿Cuánto será la velocidad inicial de la partícula 1 en el eje Y? En esta situación. Cero. Cero, ¿cierto? No tiene componente. Entonces, chao, se nos va esto. ¿Cuántas son las velocidades iniciales de la partícula 2, tanto en X como en Y? Si inicialmente pues, ambas son cero, ¿no? Cero, cero, ¿no? Y eso quiere decir entonces que estas expresiones generales de la conservación del momentum se nos van a reducir a esto que tenemos aquí abajo. Miren, entonces sería cero, que es cero más cero, igual a M1, B1, F, seno de teta menos M2. ¿De dónde salieron esos senos y esos senos y esos senos? Pues salieron simplemente a descomponer. Nuestra velocidad es esta línea roja que va por acá,
Entonces la tenemos que descomponer en el eje X y en el eje Y, porque recordemos que cada una de estas ecuaciones va en cada uno de los ejes. Entonces tenemos que descomponerlas. Y de esa manera estamos teniendo como incógnitas los ángulos y las normas de nuestras velocidades, las rapideces. Es lo mismo que habíamos hecho antes, es exactamente lo mismo. Y si la colisión es elástica, pues también tenemos conservación de la energía cinética. Entonces la energía cinética final es igual a la inicial y pues aplicamos de nuevo nuestra ecuación de conservación de la energía cinética. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer. O sea, a lo que voy yo es que esto es exactamente lo mismo, salvo que tiene mucha más álgebra, porque ahora tenemos más incógnitas. Eso es lo único. Pero el resto es exactamente igual. Aplicar conservación del momentum, si es elástica o inelástica, siempre aplica. Y si es elástica, aplicar también conservación de la energía. Y si no es elástica, pues tenemos que ver si es completamente inelástica o si nos dan el coeficiente de restitución o qué podemos hacer. ¿Listo? Entonces, no hay nada nuevo realmente. Lo que les quiero hacer énfasis es que con que ustedes ya sepan resolver en una dimensión, pues ya lo pueden generalizar a dos dimensiones. ¿Ok? Sino que las ecuaciones obviamente van a ser mucho más largas si lo hacemos de forma general. Entonces, para no meternos con ecuaciones muy largas, vamos a hacer ejemplos. Este es un ejemplo típico de las colisiones en dos dimensiones, y es que estos dos automóviles vienen así, a toda, ninguno hizo el pare, y se estrellaron, y cuando se estrellaron quedaron unidos. No quiere decir que se fusionaron así en una pelota, sino que simplemente se están moviendo los dos más o menos juntos. Quedaron unidos así, se estrellaron en la punta y los dos se fueron moviendo la misma, como un cuerpo único en esa dirección final. Nuestra pregunta es si nos dan las masas, nos van a dar ahorita las masas, aquí están, vamos a hacer un poquito más pequeño, nos están dando las masas, nos están dando las rapideces iniciales y nos están preguntando entonces la magnitud y la dirección de esa velocidad final. ¿Ustedes cuál creen ustedes aquí que fue el que cometió la mayor imprudencia? Ambos tendría que haber frenado, no tiene que conducir a la defensiva, pero de todas maneras aquí hay alguien que tiene prelación. ¿Quién será el que tiene prelación acá? ¿Quién fue el que cometió la mayor imprudencia? ¿Quién va por su vía y quién está en y quién tiene prelación? ¿Alguno de ustedes conduce? El gris fue el que más se equivocó, ¿cierto? Porque él está entrando a la vía. Y entonces él tiene que hacer el pare, así no exista el pare. Pero en general, como les digo, ustedes, así ustedes vayan en el azul, siempre frenen, siempre miren, no confíen, porque la gente a veces piensa que conducir es pues saber manejar uno su carro y ya, pero no es cierto, conducir es más que eso. Y de hecho, cuando uno conduce, uno tiene que estar consciente de todos los demás, porque eso es un juego colectivo. Entonces, bueno, ahí hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo haríamos esto? ¿Qué tipo de colisiones es esta si los automóviles quedaron completamente pegados? ¿Es completamente elástica o completamente inelástica? Completamente inelástica. Completamente inelástica. Estoy devolviendo aquí un momentito de la diapositiva porque me lo estaban pidiendo ahí en el chat. Aunque yo les envío después todo esto. Aquí lo estaban. Listo. Entonces, esta es muy bien. Completamente inelástica porque quedaron unidos. Vamos a escribir explícitamente. Y entonces, bajo ese aspecto, pues nos queda más fácil resolverlo. Recordemos que en una completamente inelástica, lo único que se nos conserva es el momentum, pero como quedaron unidos, entonces solamente hay una incógnita, pues que es la velocidad final. Bueno, entonces vamos a escribir esto en el eje X y en el eje Y, las reglas de conservación. Recordemos que en este caso se conserva solamente el momentum. Y entonces vamos a aplicar conservación en el eje X y en el eje Y. Entonces en el eje X, ¿cómo sería la conservación del momento en el eje X? Vamos a escribir momentum inicial en el eje X total, por eso lo puse en mayúscula, igual al momentum final en el eje X. Entonces ayúdenme ustedes, por favor, díganme, ¿qué debería escribir aquí en el momentum inicial? ¿Será que el carro gris contribuye a momentum en el eje X al inicio? No, profe, solo se está moviendo el eje Y. Solo se está moviendo en el eje Y, entonces el único que nos contribuye es el carro azul, ¿cierto? Bien, entonces lo que tendríamos en el momento inicial sería, esta vez vamos a llamarla M1, esta va a ser M2, esto es M1 y esto es M2, la camioneta. Entonces sería M1, que es 1500 kilogramos por la componente de la velocidad en el eje X, que es 25.0, y no hay más inicialmente, y esto tiene que ser igual al momento final
Y el momentum final, ¿cómo lo escribiré? En el eje X. Entonces ese momentum final sería, como los dos quedaron pegados, sería la suma, la masa total es la suma de los dos, multiplicado por la componente en el eje X de esta velocidad final, que sería por velocidad final por coseno de teta. Antes de seguir, revisen y piensen bien si lo que yo escribí acá es claro para ustedes o no. Y si no, pues pregunten. De una vez, ¿no hay dudas? ¿Seguros? Claro, lo voy a escribir en ecuaciones, porque esta vez lo puse en números y a veces uno se pierde solo con los números. Lo que estoy diciendo es, ¿cuánto es el momentum total inicial? El momentum total inicial sería el de la masa 1, que es este carro azul, por su velocidad 1 en el eje X inicial, y como esta camioneta va solo en dirección vertical, ella no contribuye al momentum inicial horizontalmente, entonces solo me queda eso. Ese es el momentum total inicial. Y esto es igual al momento total final. Como al final quedaron unidos ellos, dos, entonces eso es un solo cuerpo cuya masa es M1 más M2. Y lo que estoy haciendo, como estoy sacando en el eje X, pues estoy sacando la componente de esta velocidad. La componente de esta velocidad sería la hipotenusa por el coseno, porque es adyacente. Sería la velocidad final por el coseno. Es exactamente lo mismo de arriba, pero sin números. ¿Sí, anónimos? ¿Más claro? Anónimos. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, bueno, ahí está reemplazado. Calculemos de una vez esos números, por favor. 1500 por 25, eso nos daría 1500 por 5, daría 7500, y eso por otro 5 nos daría 3737.500. Sí, profe. 37.500 igual 1.500 más 2.500 me da 4.000 por BF por coseno de teta. Entonces tenemos dos incógnitas, el ángulo y la rapidez. Entonces vamos a hacer ahora en el eje Y. Vamos a cambiarle de color. Entonces en el eje Y, para distinguirlos, tenemos otra vez, se conserva el momentum. Y ahorita les voy a hacer una pregunta porque ustedes me están diciendo que sí se conserva el momentum, siendo que ya hay fricción. El final en el eje Y. Entonces, el P inicial en el eje Y sería, ¿quién es el único que va con componentes en el eje Y al inicio? Pues la camioneta. Miren que el carro va solamente a lo largo del eje X, no contribuye con momentum en el eje Y. Entonces, como solamente en la camioneta, pues entonces yo tendría que eso sería M2 por la velocidad inicial en el eje Y de la camioneta. Y esto me tiene que dar igual a el momentum final, que sería M1 más M2, porque quedaron pegados, por la velocidad final, pero la componente en el eje Y, que sería por seno de teta. Entonces vamos a reemplazar, M2 es 2.500 por la velocidad inicial, que es 20. Eso es igual a 1.500 más 2.500 por BF seno de teta. Entonces 2.500 por 20, lo mismo da como 50.000, ¿cierto? Esta cosa. Entonces, esto daría 50.000 igual a 4.000 por BF por seno de teta. Y ya tenemos nuestras dos ecuaciones para resolver. Miren, aquí tenemos una ecuación y aquí tenemos otra ecuación. Pura conservación del momento. Y ya podemos resolver el BF. Entonces, ¿ustedes cómo lo resolverían? ¿Cómo despejarían de ahí BF? ¿Profe, nos dan el ángulo? No, eso también es una incógnita. Necesitamos sacar tanto el ángulo como el BF. Pues yo lo primero que haría sería despejar el BF en alguna de las dos para así obtener el ángulo y luego reemplazar el ángulo. Sí, yo creo que esa es una de las formas más fáciles, muy bien. Aunque es digamos, directa. Yo lo voy a hacer un poquito más directo y lo que voy a hacer es dividir esta ecuación, la voy a dividir sobre esta ecuación. Mírenlo. ¿Para qué hago eso? Pero es lo mismo que tú dijiste. Entonces simplemente sería 50.000 sobre 37.500. Uy, puse más ceros de los que era. Igual, y me daría 4.000 BF seno de teta sobre 4.000 BF coseno de teta. Es exactamente igual lo que tú dijiste. Porque mira que aquí se me fue 4.000 BF y 4.000 BF. O sea, lo que hice fue despejar BF y lo reemplacé. Muy bien. Y esto me da tangente de teta. Y esto me daría 50.000 sobre 37.500.
sería 50.000 sobre 37.500, eso me da 1.33 periódico. Y entonces esto implica que el ángulo, ¿cuánto da? ¿Cuánto les da a ustedes el ángulo? 53.1, 53.1, ¿cierto? 53.1 grados. Sí, listo. Perfecto. Y como eso nos da 53.1 grados, pues 53.1 grados, pues ya lo reemplazamos acá y ahí ya podemos despejar el B, ¿sí? Como dijo Sebastián. Entonces, es exactamente lo mismo como se pueden dar cuenta, simplemente ahora tenemos que tener cuidado porque tenemos pues dos dimensiones. Pero pues es también útil porque como son dos dimensiones nos salen más ecuaciones para resolver. Es entonces el ejercicio completo. Yo les voy a mandar este PDF cuando se acabe la clase, por si acaso. Pero yo les quiero preguntar algo. Nosotros estamos diciendo que el momentum se conserva. ¿Cuándo se conserva el momentum? Cuando las fuerzas externas son nulas. Pero pregunta, ¿acaso aquí no hay fricción? O sea, ¿acaso aquí no hay una fuerza externa? Esos carros, porque si suponemos que no hay fuerza externa, esos carros se van a seguir moviendo en esa diagonal para siempre, ¿no? Y eso pues no tiene sentido, ¿cierto? Nosotros sabemos que eso no va a pasar. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será lo que está sucediendo? ¿Cuál es la suposición que estamos haciendo nosotros acá? ¿Cuál creen ustedes que es la suposición que estamos haciendo? Y de pronto el truco está en mirar el impulso. Lo voy a escribir aquí arriba. Recuerden que el cambio de momentum, que es el impulso, es igual a la integral de la fuerza en el tiempo. Entonces, sabemos que hay una fuerza. Ahí puede haber una fuerza externa, que es la fuerza de fricción. ¿Qué creen ustedes que estamos asumiendo entonces para que digamos que esto vale cero? ¿Cuál es la suposición? ¿Que se cancelan las fuerzas? Que se cancelan unas fuerzas, esa puede ser una suposición, pero entonces estaríamos diciendo que como que ellos siguieron acelerando para cancelar la fricción. Y uno normalmente, digamos, lo que hace es frenar. Entonces uno está ayudando a la fricción a detener el carro. Entonces como que hay una fuerza neta de frenado. Entonces, ¿cuál será? Pero está bien, esa es una de las presuposiciones, pero ya en la realidad, pues uno dice, no, yo también no puedo cancelar las fuerzas. Pensemos un momento que si la fuerza es constante, pues digamos, la fuerza de fricción normalmente es mu por n, mu cinético por la normal. Entonces uno puede pensar que más o menos la fuerza de fricción es constante, que es la fuerza externa. Ojo, aquí estamos hablando de la fuerza externa. Entonces yo la podría sacar de la integral, entonces yo lo podría reescribir esta integral como f por dt. Y esto entonces pues podría ser más o menos como la fuerza de fricción por delta T. Yo sé que la fuerza de fricción no es nula, porque ellos tienen una masa grande y hay fricción con las llantas, porque si no, pues las llantas no andarían. Entonces, para que esto valga cero, sabiendo que F no puede ser chiquito, ¿cuál es el que tiene que ser chiquito? La integral de la distancia, ¿no? La integral del tiempo, la integral del tiempo. Ah, perdón, del tiempo. Sí, exacto. O sea que este delta T debe ser pequeño. Entonces, las suposiciones que estamos haciendo es que, sí, listo, hay una fuerza externa que es la fricción, pero vamos a suponer que la colisión dura muy poquito, dura tan poquito que la fricción multiplicada por ese tiempo tan chiquito, pues nos da un número tan pequeño que podemos considerar que el momento se conservó. Esto es, digamos, para que ustedes vean que cómo puede uno explicar estos modelos en la aplicación, en la realidad. Entonces, estas cosas no se desaparecen, pero simplemente, si pensamos que el tiempo de colisión es pequeño, que eso normalmente es lo que sucede, entonces podemos ignorar, o más bien podemos pensar y podemos calcular, de hecho, que ese impulso dado por la fuerza externa de fricción es muy pequeño. Entonces esta es la suposición por la cual sí podemos aplicar conservación del momentum, aunque haya fricción, que estamos asumiendo que la colisión duró muy poquito. Y no sé si se han dado cuenta, pero es una suposición que hemos venido haciendo repetidamente. Listo, entonces con eso, digamos, esa discusión está más afuera del ejercicio, pero bueno, quería hacerla para que ustedes pues no pierdan como la idea, como que esto pues una cosa es lo que vemos en la clase, otra cosa es la realidad. Esto se aplica, pero tiene sus suposiciones. ¿Alguna duda? Profe, una pregunta, digamos, la sumatoria del momentum, ¿cierto? En el eje Y, como es que la diapositiva anterior, ¿cierto? Dijimos que era igual a cero. ¿Es solo igual a cero cuando, digamos, los dos son como que son elásticos, o sea, rebotan uno hacia arriba, no, y otro hacia abajo? No, recuerda que eso tú lo tienes que escribir por cada problema. En este problema no nos da cero porque inicialmente, por ejemplo, hay una partícula que se está moviendo en el eje Y. En esta diapositiva anterior nos daba cero, era porque las dos
Esta estaba quieta, entonces obviamente no contribuye, y esa se mueve solamente a lo largo del eje X. Entonces, en este problema particular, nos daba cero el momento inicial en el eje Y, pero era para este problema. O sea, realmente lo único que tú puedes utilizar es en general es esta. Y tú tienes para cada problema que escribir cuáles son los valores de la velocidad en esta. ¿Listo? Listo, profe. Sí. Bueno. Entonces, bueno, aquí está la solución. Listo, está la solución, la misma cosa, 53.1 nos dio bien y bueno, también nos iba a dar bien la velocidad. Eso es todo, eso es lo último que quería mostrarles de colisiones en dos dimensiones. Realmente, salvo que sean así como colisiones completamente inelásticas, pues uno tiene que hacer como una buena cantidad de trabajo. Entonces, eso solo, salvo casos muy especiales, se consideran. En este momento estoy decidiendo cuál de las dos qué, cuál de las dos. Tengo dos posibilidades de que hagamos un experimento, una con colisiones así bidimensionales y otro con el coeficiente de restitución, midiéndolo de dos maneras, con Tracker y con FiFox. Todavía no les cuento, pero bueno, tengo que mirar cuál es el como que sea el más fácil de analizar y de tomar los datos. Entonces todavía estoy en esas. Pero es lo único que vamos a hacer de más, pero ya con esto terminamos las colisiones en dos dimensiones. Y ahora, pues entonces vamos a pasar a ver los sistemas de masa variable. Aquí en esta presentación está una versión vieja de masa variable, pero yo la cambié, la actualicé un poquito para algo que yo entendía mejor también y así lo puedo explicar mejor. Entonces, voy a pasar a otra presentación para hablar de los sistemas de masa variable. Esa ya se las subí, o sea, ya le subí el PDF en la página de presentaciones. Es este, se llama 10 Variable Mass simplemente. Listo. Ustedes han visto también que hay algunas personas que a veces llenan como con agua a presión unas botellas y las sacan a volar, ¿o no han visto esos experimentos de la gente? O que, por ejemplo, voltean una botella que tiene Coca-Cola y le echan unas pastillitas y eso sale a volar impulsado. ¿Lo han visto? Sí, profe. Sí. O los Sí, profe. voladores, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestra propia agencia espacial criolla que es la gente echando volador. Y un volador, pues, es un cohete. Lo que pasa es que ese cohete, pues, es un cohete muy malo porque, pues, primero no lleva carga útil y así la llevara, pues, se va a explotar, ¿sí? Le llaman juguetones en algunas zonas del país y no sé qué. Esos son nuestros cohetes actuales, lastimosamente, pues, no tenemos como mucho más que hacer. Aunque yo espero, sinceramente, de verdad, o sea, no es que no podamos, falta una voluntad, una visión a largo plazo, pero yo espero que ustedes, jóvenes que sí pueden cambiar el país y tienen la energía y todo ese tipo de cosas, pues lo puedan lograr. O sea, realmente que hagan este país mejor. Porque es que Colombia, de verdad, no cambia, como que es lo mismo, solo que le ponemos nombres diferentes a las cosas. Vivimos como maquillando, pero seguimos haciendo lo mismo. Pero bueno, la idea es que no olvidemos que. No pensemos que, digamos, para ser de primer mundo tenemos que pensar como el primer mundo, dejemos de pensar como el tercer mundo, como que no podríamos hacer un cohete, que eso solamente es para los ricos. ¿Por qué? Claro que sí podemos. Entonces, vamos a estudiar esos sistemas. Esos sistemas son muy interesantes. Obviamente son sistemas de masa variable. ¿Y por qué? Pues lo que decíamos, ¿no? Básicamente como casi que el 80% del cohete, toda esta parte que tenemos acá en un cohete de estos, todo esto está hecho de puro combustible, ¿sí? Y básicamente la carga útil viene por acá nomás. Y obviamente esto implica un sistema en donde está variando la masa. ¿A ustedes se les ocurren algunos otros sistemas donde varían las masas? Aparte de los cohetes. Un asteroide, profe. La sangre. Un asteroide que está entrando y se está descomponiendo, ¿sí? ¿Cuál dijiste, David? Ah, sí, cuando lo que una vez dijiste, creo que cuando se, pues, una manguera bota agua, pues la masa está variando. También, y también lleva momentum, ¿cierto? Que lo digan en las protestas, ¿no? Cuando llega la tanqueta y les echa agua, saca a volar a la gente, o sea, eso lleva momentum, ¿sí? También hay muchos sistemas industriales de transporte, por ejemplo, las cintas de carga en un aeropuerto, por ejemplo, una cinta de carga donde ustedes van botando maletas encima para que se muevan, es un sistema de masa variable. Todos los sistemas de transporte de alimentos, digamos, en una, no sé, en una banana.
manera, donde van colgando racimos para llevarlos a otro sitio, todo eso son sistemas de masa variable. Una escalera eléctrica en un centro comercial, eso es un sistema de masa variable, ¿cierto? Entonces, cuando está desocupada, está gastando cierta potencia y cuando empieza a subirse la gente para mantener la misma velocidad, pues tiene que aumentar la potencia porque está aumentando la masa. Entonces, tenemos masas variables por todo lado, sino que uno no las estudia mucho en estos sistemas, pero pues vamos a ver que no es tan difícil si tenemos claro cómo aplicar, por ejemplo, conservación del momentum en estos problemas. Ese es nuestro aliciente y nuestro salvavidas, la conservación del momentum. Entonces aquí tenemos, ¿saben qué? A mí me dan como ganas de parar la grabación acá y volver a empezar otra para que queden dos videos diferentes.